Y lo traigo, levanto tres cadenas y voy rellenando. Lo normal es hacer esto, ¿vale? Y rellenar aquí, pero os digo que como hemos cambiado el color, os traigáis las hebras aquí para aprovechar y poder esconderlas a la vez. Y hacemos los tres puntos altos. Se quedan más o menos escondidas. Pues siguiente. A ver, la hebra por delante, siempre en el lado del revés, para que no se nos vea esto en el otro lado. Deslizamos, levantamos 1, 2 y 3. Sigo trayendo porque tenía que hacer dos cuadradas en este tono. 1, 2 y 3 puntos altos. Ya he hecho los dos calderas. Tendría que hacer uno marrón. Me traigo la hebrita hacia mí. Cambio de color. Me meto así, de atrás adelante, y hago el punto deslizado y levanto tres cadenas. Y aquí, para que no se me quede así separado el cuadradito, ajusto un poquito. Bueno, pues me lo traigo por aquí y ya esta hebra, bueno, pues no la voy a esconder más, ¿vale? Ahí se va a quedar. Y hago el cuadrado en tono marrón que me pertenece hacer ahora. Continúo con 1 y 2 calderas. Me la traigo porque estoy en el lado del revés y que siga quedándose la hebra en el lado del revés. Y con esto el tono. Tiro un poquito. Tres cadenas y tres puntos altos. Tengo que hacer otro más. Y me toca cambio de color. Dos marrón. Y terminamos la fila número 8. Son 11 para hacer este cuadrado, así que ya mismo ya empezamos ya mismo a cerrar. Deslizamos el tono. Ajusto aquí un poquito. Y miro, a ver, este tono si me lo tengo que traer o no. Porque la siguiente vuelta, pues no me lo tengo que traer porque como vuelvo a hacer dos marrón, me va a pillar bien la posición que tiene ahora mismo. Así que lo dejo ahí. Un cuadrado. Deslizamos en el último grupo de cadenas y otro cuadrado. La fila número 8 la acabamos de terminar. Vale, vamos de esta manera. Y además que es que me está coincidiendo hasta con más o menos el tamaño del esquema. ¿Vale? Vamos así. Ahora hacemos la fila número 9 impar. Esta.
sea que tendremos que mirar el esquema contando de arriba hacia abajo. Y dejando los cambios de color, en la vuelta anterior los hemos ido dejando delante, ahora los tenemos que ir dejando detrás. Que siempre queden en el lado del revés, porque el lado del revés ya veis que algo, no mucho, pero algo sí que se va a ver. Aquí, por ejemplo, este como lo terminé de esconder un poco, lo puedo cortar, pero siempre algo se va a ver. De hilito. No queda tan perfecto como este lado. Como es un bolsillo, no importa, pero no se va a ver. Para cualquier otra prenda, como una manta o algo así, mejor utilizar varias madejas o ponerle un forro a la labor. Con esta técnica vamos a continuar haciendo hasta que queramos terminar la labor. Yo en mi caso voy a llegar hasta la fila número 11. Como es repetir y repetir y no quiero hacer el vídeo demasiado pesado, voy a continuar yo haciendo lo que ya os he explicado hasta la fila número 11. Aquí nos vemos para empezar a cerrar ya cada cuadrito, ¿vale? Y terminar de hacer la otra esquina, ¿vale? Del cuadrado y terminarlo. Así que ahora, por ejemplo, como continúo por la fila número 9, me toca 1 y 2 marrón. 2 marrón, 1, 2 y 3 caldera, 1, 2 y 3 caldera, 1 marrón. En la siguiente subo, sería 1 y 2 marrón, 1 y 2 caldera, 1 marrón, 2 caldera, 1, 2, 3 marrón. Y la última, para mí, de mi esquema sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 calderas y 2 marrón. ¿Qué ocurre en la 12? En la 12 ya es que ya voy cerrando, ya me voy montando aquí. Ya hago a partir de aquí. De aquí hacia arriba. Ya estos no los cuento porque voy a cerrar aquí este cuadrado. Bueno, en realidad no puedo hacer eso porque me estoy dando cuenta que me comería el dibujo. Pues nada, me como el dibujo, con lo cual al final no me va a quedar cuadrado cuadrado, me queda rectangular, un poco rectangular. Voy a tener que continuar hasta la fila número 13 en el lado horizontal, aunque me pare en la 11 en el lado vertical, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues continuamos ya cuando llegue a la 13, si empiezo a cerrar y a montar. En este lado, pues cerramos aquí la 11. Mira, acabo de terminar de hacer la hilera número 11, hacia abajo. Esta de aquí. Giro para hacer la 12, que sube. 1, 2, 3 marrón, 3, 4 y 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 marrón. Ahora mismo esta vuelta la tengo que hacer entera en tono marrón. Cuando lleguemos aquí es cuando empezamos ya a no crecer más. Ya no tenemos que hacer las 6 cadenas que correspondería si hiciéramos la vuelta número 12 en este lado. ¿Vale? A la vuelta, ya la vuelta número 12, que es esta. La siguiente sería como hemos hecho en la base, haciendo el punto deslizándonos hasta la cadena. Voy a hacer esta hilera entera, que en mi caso aquí todavía estoy creciendo, todavía tengo que crecer esta vuelta y la que viene hacia abajo, que es la número 13. Así que aquí sí que me pertenece hacer de nuevo las 6 cadenas. Cuando lleguemos arriba es cuando no volvemos a hacerla. ¿Vale? Cuando lleguemos arriba, terminamos y hacemos ya la primera disminución de cuadradito. Aquí hacemos las 6 cadenas. Y en las 3 últimas cadenas es donde hacemos los puntos altos. Y la vuelta esta que la tengo que hacer entera en este tono. Sigo haciendo la vuelta y ahora nos vemos. Voy haciendo este cuadrado último en marrón. Me deslizo aquí al último cuadradito.
Vale, pues ya hemos terminado esta vuelta y giramos. Hemos hecho esta de aquí. Me tengo que venir a este cuadrado. Ya estoy cerrando el cuadrado. Vale, me quedo aquí. No voy a seguir subiendo. Tengo que hacer uno y dos marrón. Como ya no crezco, hago una cadena, un punto deslizado y otro punto deslizado hasta llegar a las tres cadenas. Y ahí es donde voy a hacer. Empiezo haciendo el primero, el primer cuadradito. Ya sabéis cómo es. Las tres cadenas y tres puntos altos. Hago el segundo cuadradito. Y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 en caldera. Y además esta ya sería la última vuelta, digamos. Aquí hacemos ya, como hemos hecho arriba, la siguiente. Tengo los dos marrón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y los 9 calderas. Y aquí simplemente cierro. No voy a crecer más para acá, con lo cual giro. Vale. Estoy del lado del revés. Aquí ya nos estamos quedando sin números pares o impares. Así que la manera de saber si tenemos que ir hacia arriba o hacia abajo es viendo que estamos del lado del revés, es que vamos hacia arriba. Tenemos que hacer 1, 2 y 3 en marrón. Pero ya sin crecer, entonces me traigo el. Bueno, primero tenemos que cerrar este cuadrado con la cadena y deslizándonos hacia la siguiente cadena. Y ahora sí, cambio el tono, me meto así al revés, porque estoy por el lado del revés. Y empiezo a hacer los siguientes cuadrados ya que me vaya tocando según el esquema. Me meto aquí al revés. Voy cogiendo estas hebras que tengo debajo, la engancho ahí y se queda más o menos oculta. Vale, me traigo la hebra para acá y hago esto. Vale, ya la marrón se me ha quedado ahí escondida, continúo escondiendo nada más que la caldera, que es la que estoy desplazando porque la voy a utilizar ahora. He hecho 3 marrón, 1, 2 caldera, dejo ese color y añado el siguiente. Aquí ya estoy corriendo un poco más porque esta técnica ya deberíais de controlarla si vais a hacer el proyecto, ¿vale? Practicarla antes. Dos calderas. Una marrón, dos calderas. Vale, pues me dejo el otro color ahí. Añado. 1, 2, 3. Un cuadrado marrón. Dos calderas.
Y ahora uno, dos marrón. Que no voy a hacer dos marrón porque si no crecería. Así que no puedo hacer dos marrón. Si ya estoy cerrando, a ver que lo vea bien. Me montaría aquí. Estoy cerrando, así que no hago uno. Aunque me ponga ahí dos, yo no puedo hacer dos porque me estaría montando. Así que hago uno y ya me he girado y me voy a desplazar hasta aquí. ¿Veis? Ahora tengo que hacer hacia acá. Porque aquí ya estoy cerrando, igual que aquí también ya he empezado a cerrar. Y tengo estos dos ya cerrados. Bueno, pues me paso al siguiente. Que sería. Tengo. Mira, tengo. Esto hecho ahora mismo. Y tengo que hacer. Pues aquí para. Que me cuadre, tendría que hacer. Sí, uno marrón. Sí, aquí ya está bien, ¿vale? Aquí sería uno marrón, uno, dos, tres. Voy bajando. Uno marrón. Tres calderas, veis como estoy del lado del derecho, ya la hebra la dejo atrás, del lado del revés. Y a la hora de hacer cambio de color, lo puedo hacer directamente. Ahí. Llevo dos cuadrados caldera y el tercero. Aquí lo hemos tenido que cuadrar de esta manera porque no está el esquema entero, claro, lo he cortado yo aquí. Entonces tenemos que adaptarlo. Bueno, pues tres. Y de nuevo, uno, dos, tres. He hecho los tres y dos en marrón. Cambio de color. Y el último.
Y cerramos aquí en la tercera cadena. Con punto deslizado. Giramos. Levantamos. Y nos vamos deslizando. Del revés, vuelta que sube. Y las hebras hacia ti. Vale, pues. Uno, dos marrón. Levantamos tres cadenas. Hago los dos marrón. Y continúo con el esquema, que serían dos calderas, uno marrón, dos calderas, y ya terminaría aquí. Bueno, yo creo que más o menos podéis llegar a entender cómo se leen los esquemas, que es más que nada por lo que estoy explicándolo así más entretenida, ¿vale? Para que entendáis las que no sepáis cómo se leen los esquemas con los dibujos. Yo he hecho este dibujo, pero podéis hacer el que queráis, siempre teniendo en cuenta que os quepa en la base que hayáis creado el diseño, o sea que no podéis utilizar uno que tenga muchas vueltas ni una lana muy gorda, es que depende del tamaño que queráis hacer vuestro organizador. Yo voy a continuar haciendo la pieza, que bueno, que es continuar cerrando aquí y subiendo aquí cerrando, ¿vale? Que ya simplemente eso, el punto deslizado. Y continuar haciendo ya cada vez menos cuadritos hasta que termine de hacer la otra esquina. Y cuando terminemos, cuando yo termine, por ejemplo, de hacer ese, yo tendré este bolsillo, tendré este otro. Para esta parte. Y crearé los dos cuadraditos, más dos bolsillitos más pequeñitos, pero ya sin diseño, para no esté tan cargado. Vale, y eso ya sería mucho más fácil y más rápido de hacer. Pues ya hemos terminado nuestro cuadradito que tira un poco rectángulo, que es el bolsillito. Y ahora vamos a darle una vuelta de punto bajo. En este grande he hecho punto alto. En este pequeñín voy a hacer una vuelta alrededor en puntito bajo. Me voy a la esquina, tengo aquí el hilo marrón aún que no lo he cortado para poderlo aprovechar ahora. Y vamos a hacer dos cadenas. Y voy a hacer punto bajo, medio bajo, o medio alto, perdón. O sea que es como el punto bajo pero cogiendo hebra. He hecho ahí en la esquina tres puntos, sería las dos cadenas más dos puntos y ya continuamos haciendo. Aquí, por ejemplo, que me encuentro los puntos altos, hago los tres puntos altos que me encuentro. Aprovechamos y escondemos aquí la hebra y aquí me voy a encontrar las cadenas. Donde coincide la cadena, hacemos solo dos puntos. Y nos va a coincidir el siguiente con los puntos. Nos vamos a encontrar tres puntos. Tres puntos altos nos vamos a encontrar. Y ahí hacemos en cada uno un medio punto alto. Nos encontramos las cadenas, hacemos dos. Y así. Por todo el contorno, hasta llegar de nuevo aquí. En las esquinas vamos haciendo tres puntos en cada esquina, para que se nos quede así en piquito. ¿Vale? Podéis hacerlo en punto alto, lo podéis hacer en medio punto alto que estoy haciendo yo. Yo no lo voy a hacer en punto alto porque aquí sí que necesitaba que me quedara un pelín más grande el bolsillo, pero como aquí ya me viene bien,
pues le hago un filito más que nada es porque se me quede un poco más perfecto la terminación. Tenemos hechos dos de los bolsillos que vamos a utilizar. Aquí tenemos uno y el segundo. Vamos a poner aquí un par de ellos más chiquitines que pueden servir para, si lo ponéis en el cuarto de baño, por ejemplo, yo lo voy a utilizar para cositas del pelo, para horquillitas y demás, más chiquitines. Y lo voy a hacer sin dibujo. Voy a hacer dos rectángulos de altura, van a tener 6 cuadraditos y de anchura tendrán 8. ¿Vale? Así que haremos un par de ellos que yo calculo que es lo que me va a entrar en este espacio que me queda aquí libre. Y empezamos de nuevo con esta técnica del C2C, el nudo de inicio. Y empezando a hacer el primer cuadrado con 6 cadenas. 3, 4, 5 y 6. Si al principio os cuesta, podéis hacer un dibujo con los cuadraditos y vais tachando los dos cuadraditos que vais haciendo. En una libreta de cuadritos, por ejemplo, contáis. Pero que una vez que controléis esta técnica no os hace falta. Aquí giramos y seguimos aumentando cuadrados. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Empezamos a hacer. Aquí ya como no hay cambios de color ni nada, nos va a costar bastante menos y lo vamos a hacer mucho más rápido. Giramos. Pues ya tenemos una esquinita hecha con la primera vuelta, que es este cuadrado, la segunda vuelta, que son dos, la tercera vuelta son tres. Es ir sumando cuadrados hasta llegar a las vueltas que queramos. Aquí sumo 3, 4, 5, 6. Me voy a la cadena. Y me deslizo a la siguiente. Sigo haciendo cuadrados dentro de cada hueco que me encuentro con las cadenas. Tercera vuelta, tres cuadrados. Es que fácil, no te vas a perder porque en cada vuelta es lo que suma los cuadrados. Primera vuelta es un cuadrado, segunda vuelta son dos cuadrados, la tercera vuelta son tres cuadrados, la cuarta vuelta son cuatro cuadrados, con lo cual ya sabes qué tienes que hacer. Si yo he dicho que, por ejemplo, voy a hacer la altura de 6, pues cuando llegue a la altura de 6 cuadrados, pararé y empiezo a cerrar. Y cuando llegue a la anchura de 8 cuadrados, empezaré a cerrar hacia arriba. Sin hacer el dibujo. Voy a utilizar solo los cuadrados para que lo entendáis. He dicho que voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea que hasta aquí. Por 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea que hasta aquí. Pues yo haría, subo aquí lo que tengo aquí dentro. He hecho este. ¿Dónde voy? Voy por la 3 y he hecho este. Pues ahora haría 1, 2, 3, 4. En la que me toca ahora.
Sigo haciendo. Puedes contar 4 hacia abajo o 3 hacia arriba. 1, 2, 3 y ahí en el tercero o en el cuarto contando desde arriba hacia abajo, como sea más cómodo para ti. Se trabajan las 3 últimas cadenas, es lo que tienes que tener en cuenta. Nos vamos al siguiente espacio. Y así vamos rellenando y aumentando hasta que tengamos que parar ya de aumentar. Y tres. Me voy al siguiente espacio. Pues ya he hecho la vuelta número 4. 1, 2, 3, 4. No, no, que ya la había tachado, perdón. Vale, 1, 2, 3, 4, ya la había tachado. 1, 2, 3, 4 y 5 es la que hago ahora. Cuatro, 5. Me deslizo y vuelvo a hacer relleno aquí, me deslizo al siguiente relleno aquí, me deslizo al siguiente relleno aquí, giro y como voy a seguir creciendo una más, porque hemos dicho que me voy a quedar las 6, pues ahora te veo ahí para volver a repetir el proceso de cerrar el cuadradito. Ya terminé la vuelta 6, que es la que sube. Acordaros que en la parte de revés es la que sube y los números pares de vueltas son los que suben. Vale, pues voy a hacer la vuelta número 7. Yo ya la 6, ya no voy a hacer la 7 hacia arriba porque no voy a crecer más. Me vengo para acá con la 7. Tengo que hacer cuadrado en este lado. Pues hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos que hacer de nuevo 6, pero es porque aquí sí que seguimos creciendo. ¿Cómo cerrábamos? Pues la cadena, nos deslizamos al siguiente grupo de cadena. Ya hemos cerrado este y vamos a trabajar al lado de este. En vez de arriba, trabajamos al lado de este. Y vamos rellenando. Siguiente, rellenamos, subimos de las 3 cadenas y hacemos los 3 puntos altos. Practica esto, por ejemplo, al principio con un solo color y sin cambios de color y demás, antes de meterte en todos los trabajos que conllevan ya muchos colores, y así coges soltura y lo entiendes mucho mejor. Y aquí ya el último, que lo sigo haciendo porque es lo que hablamos de que yo continuaba aquí creciendo. De hecho, me queda otro más que crecer ahí. Uno, dos y tres.
giro. Y ahora ya hemos hecho esta vuelta que era la número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por eso era impar y era la que bajaba. Vale. 7, 8, sube. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hago un crecido que es el último ya. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la cadena esta. Pues la hago entera, hago 6 cuadraditos, lo hago entero hasta llegar al último, que no lo tendremos que trabajar, porque ya hemos dejado de crecer en ese lado, y en la siguiente vuelta, en el otro, en este otro que estamos haciendo, ya también vamos a montar en vez de seguir hacia acá. Porque ya tengo el tamaño que yo necesito. Tú vas adaptando al tamaño que necesites tú. Voy a seguir, ¿vale? Terminamos. He hecho aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo 6 cuadrados, a pesar de que estamos en la vuelta número 8, pero porque ya hemos hecho un par de disminuciones aquí, ¿vale? Pues aquí va la siguiente disminución. Ya no subimos las 3 cadenas y continuamos subiendo. Ya ahí giramos. Y volvemos a cerrar este cuadrado. Y a partir de ahora, pues yo ya tengo la anchura que necesito y la altura que necesito. Y voy trabajando hasta llegar a la siguiente esquina y completar este hueco que me falta por hacer. Cada vez pues tendré que trabajar, me va quedando que trabajar un cuadrado menos. En esta vuelta veréis, vamos a contar, aquí hay 6, pues ya como voy disminuyendo, tengo que tener 5, la siguiente 4, la siguiente 3, 2, 1. Aquí tengo un cuadrado, deslizo al siguiente, hago los 3 puntos, tengo 2 cuadrados, deslizo al siguiente, tres cuadrados, deslizo al siguiente, cuatro cuadrados, deslizo al siguiente, y 5 cuadrados. Aquí paramos. Aquí simplemente deslizamos. Giramos. Subimos cadena y nos vamos deslizando con dos puntos deslizados hasta la siguiente cadena. Tres cadenas. Vamos a seguir trabajando los que nos vamos encontrando. Hemos hecho 5, la siguiente vuelta nos vamos a encontrar que tenemos que trabajar 4. Un cuadrado, dos cuadrados,
3 cuadrados, deslizo. Y 4 cuadrados. 4 cuadrados. Aquí, cierro, giro, cadena, deslizo y ya he cerrado este otro cuadrado. Levanto y trabajo. Ahora serían 3. 3 cuadraditos. Compuesto por las 3 cadenas y los 3 puntos altos. Deslizo. Y 3, deslizo. Ya tengo 2 cuadrados hechos y este sería el tercero. Deslizo, giro, cadena, deslizo, deslizo. Ahora son 2. Ya estoy terminando este rectángulo. Deslizo. Ya he hecho uno. Deslizo y termino. Deslizo igual. Me vengo a las cadenas. Y este ya sería el último cuadradito que tengo que hacer. Uno, dos y tres puntos altos. Y llegamos al final. Deslizo y aquí ya hemos terminado de hacer el otro bolsillito. ¿Vale? Me faltaría hacerle un filito para la que quede una terminación más pulidita, porque así queda como un poquito ondulado. El tejido, pues le hacemos una terminación con punto alto, con punto alto o punto medio alto, punto bajo, como queráis. Lo voy a hacer con punto alto este chiquitín, porque me queda espacio suficiente. Vale, hacemos otro igual, que lo vamos a acoplar en esta parte de aquí y ya habríamos terminado prácticamente el organizado. Sería ya buscar los remates que queráis hacer. Yo voy a probar a hacerle un filito aquí en los lados de la pieza de abajo, de lo que es la base, en el tono marrón para que me quede un poquito más a juego todo y buscar unos botones que os gusten. Que yo por aquí tengo, mira, estos por ejemplo voy a probar porque no sé si van a ser muy pequeñitos, pero es que lo que he encontrado aquí que tengo en mi casa ahora mismo, como todavía nosotros que estamos en Málaga no hemos pasado a la fase 1, tenemos los comercios que, bueno, bajo cita no voy a llamar yo a nadie para que me abra la tienda para 3 botones, así que me voy a poner algo aquí improvisado y bueno, ya más adelante esto es algo que se puede cambiar. ¿Vale? Si no, pues seguiré buscando a ver si encuentro unos botoncitos más grandes. Una cosita así tipo madera quedamos, ¿no? Pondré 2 o 3 botones para poder, como os digo, desmontar y lavar. Lo podéis también terminar cocido. El rollo es que después no podéis. Estas cosas se manipulan mucho y se terminan ensuciando. Entonces después no vaya. Os va a costar más trabajo estar lavándolo. Vale, pues voy a seguir haciendo el siguiente bolsillito, rematándolo. Ya nos faltaría que eso, bueno, pues no lo voy a grabar porque tampoco tiene tanta complicación, ¿vale? Lo que me falta a partir de ahora no lo grabo. Os grabaré ya todo acabado, el trabajo acabado. Nos faltaría hacer, repito, otro bolsillo más o los que necesitemos. Y unir los bolsillos, en el caso del grande, pues lo coseré. Por aquí, dejo este espacio libre. El siguiente bolsillo lo cosemos aquí a un ladito, igual dejando la parte de arriba libre para utilizarlo de bolsillo. Aquí coso estas 3 partes y el siguiente igual. Y listo. Ahora vemos el resultado.
Mira, así ya es como nos va quedando el organizador, que yo lo tengo casi listo. Le he cosido los bolsillos, al final he puesto uno nada más y lo he puesto en vertical. El poner dos ya me quedaba muy justo y queda, me ha quedado mejor así. ¿Vale? Así que ya, depende del tamaño que hagáis, vais calculando cuántos bolsillos le ponéis. Le he hecho también esta terminación en punto cruzado por todo el contorno, menos por aquí porque lo tengo que hacer del revés. Como luego volvemos, ¿vale? Y ahí os muestro cómo lo voy a hacer ahora para que veáis cómo he hecho el punto cruzado. Y luego le pondré también los botones que me faltan para tenerlo listo. Para el punto cruzado he cogido la hebra, la lana que estaba utilizando para los bolsillos, que es finita, la voy a poner doble y voy a coger una aguja del número 4. ¿Vale? Aquí la he trabajado por el derecho, pero como esto vuelve así, voy a hacerlo al revés, para que luego al volverlo no me quede aquí del revés. ¿Vale? Entonces, lo voy a trabajar del revés. Añado, me voy a ir llevando estas hebras para acá y las voy a ir escondiendo. Vamos a añadir aquí un punto. Aquí es donde se empezaría, ¿vale? A hacer el punto. Añade la lana uno más adelante porque luego, como el punto cruza, tenemos que volver atrás. Añadimos ahí. Vale, pues ahora vamos a levantar cuatro cadenas. Sería tres de que equivalen a un punto alto. Más una, que es la que nos sirve aquí de separación. Y ahora nos vamos al punto de atrás. Y hacemos un punto alto. Y ahí tenemos el primer punto cruzado. Aquí me gustaría que hubiera quedado unido. Bueno, ahora ya cuando veamos cómo queda, lo podemos unir con aguja. Volvemos a coger hebra. Dejamos un punto sin hacer y en el siguiente hacemos un punto alto. Hacemos una cadena y nos volvemos al que nos hemos dejado sin hacer. Y ahí ya tenemos otro punto cruzado. Vale, cogemos hebra, nos dejamos uno sin hacer, hacemos un punto alto, una cadena y nos volvemos. Pues así vamos a trabajar todo el contorno. Nos dejamos uno, en el siguiente hacemos un punto alto, una cadena y al atrás. Vamos a seguir trabajando todo el contorno. Esta parte, veis que es la parte del revés. Bueno, la parte del derecho la trabajáis por el derecho y la solapa de arriba que dobla la trabajáis del revés. Voy a trabajar una esquina para que veáis cómo hacerla. Aquí estoy llegando a la esquina. Entonces, aquí tenemos un punto y aquí tenemos otro. Me voy al de allí. Y ahora dejo dos cadenas. Hacemos dos cadenas en vez de una en la esquina. ¿De acuerdo? Y nos volvemos. Ya tendríamos esa esquina hecha. Continuamos ya normal, dejando uno, haciendo punto alto, cadena y punto alto en el que nos hemos dejado.
punto alto, cadena y punto alto en el que nos hemos dejado. No tiene más complicación, ¿de acuerdo? Simplemente la diferencia es en las esquinas, que en vez de dejar una cadena, dejamos dos. Chicas, hasta aquí el tutorial de hoy y así de bonito queda nuestro organizador con percha. Le podéis poner los adornos ya independientemente de cada una, lo que queráis. Yo le he acoplado ahí un lacito, lo he atado con botones, lo he cerrado con botones, pero le podéis poner igualmente lazos también para cerrarlo y hacerlo en el color que elijáis. Espero que os haya gustado. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y nos vemos en los siguientes vídeos. Muchas gracias por acompañarme.